ya con la moto cargada, como pueden apreciar, y listos para nuestro siguiente destino. Buenos, buenos días, gente de internet. Me encuentro en el poblado de Isla Mujeres, en la zona continental. Son aproximadamente 10:47 de la mañana. Hoy es un día miércoles, ombligo de semana. ¿Y cuál es el rumbo de hoy? Hoy vamos a salir de aquí con rumbo a Tulum. Entonces son aproximadamente 3 horas de camino. Nos vamos a ir tranquilos porque pues está cerquita si vamos temprano. Entonces pues vamos agarrando camino. Estuve bastante tiempo por aquí, alrededor de 20 días. 20 días bien gozoso, bien tranquilo, contento y pues con propósito. Entonces se acabaron esos días para continuar viaje y veamos lo que nos espera más adelante. Entonces vámonos, gente. Y así fue, un tiempo muy bonito con las personas con las que me hospedé y lugares muy hermosos que logré conocer. Bueno, tenemos gasolina, tenemos el tanque lleno y tenemos 11,389.4 kilómetros arrancando desde aquí de la zona continental de Isla Mujeres. Entonces, con este kilometraje, algo que se me olvidaba decir era que no he contado cuánto he estado gastando en gasolina. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A partir de este momento voy a estar contemplando también los gastos de gasolina. No sé por qué se me pasó en el viaje para acá, desde Guadalajara, y se me había olvidado. Entonces lo que voy a hacer va a ser eso, ir contemplando todos los gastos de gasolina para dejárselos y darles una idea de más o menos cuánto estoy gastando en el regreso de aquí hasta Guadalajara, voy a suponer, porque el proyecto ahorita no va muy bien como esperaba, pero por lo menos quiero dejarles esa información. Así que vámonos a directos hacia Tulum. Bueno, gente, ya casi salimos de Cancún, acabamos de pasar el ADO. El ADO es la ruta de autobuses. La acabamos de pasar y ya vamos casi a la salida con rumbo al aeropuerto prácticamente. Excelente servicio, Cancún. Vámonos. A ver si se alcanza a apreciar de aquel lado esos caracolitos que se ven por allá. Tan padre. Estamos pasando la famosa Plaza Las Américas de aquel lado. Y ya prácticamente estamos a la salida, gente. Salimos de Cancún. Vámonos. Pues estamos pasando por Playa del Carmen. Ya no voy a pasar allá a pasear por dentro de la ciudad, porque pues ya he estado aquí bastante tiempo, ¿no? He venido varias veces, pero no he venido en plan de grabar, sino en plan de venir en plan tranquilo, a disfrutar, a comer, a caminar. Entonces, pues, está de más. Atractivos, la Quinta Avenida, las playas son muy bonitas y pues obvio el paso a Isla Cozumel. Algo que omití contarles fue que había comprado el boleto para Cozumel con descuento cuando adquirí el de Isla Mujeres,
pero lamentablemente lo perdí durante mi estancia en Isla Mujeres, por lo que queda de más decir que no podré pasar a recorrer esa isla, considerada también pueblo mágico. Sin embargo, espero con ansias en un futuro poder regresar directamente a Cozumel. Pues yo les recomiendo el cenote cristalino, el cenote azul que está más adelante. El cenote cristalino está para acá, aquí, aquí. Cenote cristalino, muy muy bonito. Cenote azul está mucho más allá adelante, pero son de los cenotes mucho más baratos. Aquí está el cenote azul y son cenotes bonitos. Sean bienvenidos al pueblo mágico de Tulum. Aquí va a tener al parecer una estación de tren maya, porque se me olvidó haber grabado para que precito. Creo que no se va a alcanzar a ver por el espejo, pero se ve como un puente. Y en ese puente se pues va a pasar el tren maya, ¿no? Ahorita vamos a checar donde me voy a esperar, nada más que no lo puse en el mapa, pero se sigue igual como lo recuerdo. Pues sean bienvenidos a Tulum. Pues otro pueblito más añadido a la lista, señores. Entonces, ya saben, ejercicio de siempre. Tenemos a Tulum. Ah, aquí está. Es este. Y vamos a ver lo que nos espera detrás de Tulum. Detrás tenemos prácticamente las ruinas. Las ruinas que caracterizan aquí Tulum. Y espero tomarme el tiempo, voy a estar 2 días por aquí. Tomarme el tiempo pues para ir a conocer esas ruinas, a ver qué tal están. Así que vámonos. Bueno, pues esto es Tulum. Muchos negocios. Muchos negocios de comida, bares. Muchísimo extranjero de diferentes partes del mundo. Y está muy muy bonito, muy limpio. Algo que hay que destacar es que sí está bastante limpio. Se nota luego luego. No me he ido a adentrar todavía hacia las orillas, pero espero mañana poderme ir a adentrar. Vamos a ver si rentamos una bici, porque en la moto sí es un poquito más, no difícil, pero más tedioso poder andarte moviendo en las calles. Sobre todo porque como esta es una ruta principal, esta avenida, se hace mucho el caos, mucho tráfico, tanto por trailers que van de paso, camiones, etcétera, ¿no? Entonces, pues sigamos explorando. Este es el lugar donde me vine a esperar, gente, por 2 días. Esta es la sala de estar, nada más, un rooftop o un balcón. Ahí abajo tenemos su cocina, una pequeña alberquita por aquí abajo. Las habitaciones, pues obviamente yo reservé la habitación más bajo costo, 300 pesos por noche. Que prácticamente es baño compartido, una cama individual y pues todos sus servicios, ¿no? Creo que está bien, está muy bien para los por todo lo que están ofreciendo. No incluye desayuno, pero pues aquí mismo te venden, ¿no? Tiene su zona de bar, internet, agua limpia, entre otros servicios. La verdad se me hizo muy bien, por eso escogí aquí. Y está cerca, el centro está para allá prácticamente, a unas cuantas cuadras. Para ser céntrico se me hizo perfecto. Y escogí este lugar porque las zonas de camping, esas sí están súper caras, no sé por qué. Nada más por acampar y no te ofrecen los servicios que te ofrecen aquí. Y quieren cobrar 600, 700. Y todavía dijeras, pues es un glamping, ¿no? Nada,
casa de esas para acampar que ya están acondicionadas, pero ni esas, nada más te dan un pedazo de terreno y para que acampes, ¿no? Entonces dije, pues, de irme a acampar a la playa por esa costa, acampar aquí, pues mejor aquí. Y aquí estamos, al menos aquí vamos a dormir cómodos estos dos días. Antes de continuar viaje, para recargar baterías, gente. Así que continuamos. Por lo pronto dejamos hasta aquí este recorrido, para recargar pilas y mañana irnos a la famosa zona arqueológica de Tulum. Sigan en sintonía. Chau, chau.